les Indiens Quilmes ont fondé la cité de Quilmes au XIe siècle. Ce fut une cité complexe, s'étendant sur une trentaine d'hectares et comptant près de 5000 individus. Les murs épais de la cité soulignent son rôle défensif. Si les Quilmes ont survécu au contact avec les Incas à la fin du XVe siècle, ils ne résistèrent pas au siège des Espagnols qui déportèrent les 2000 derniers habitants à Buenos Aires en 1667 pour en faire des esclaves de la construction de la capitale. Un entrepreneur peu soucieux de ce patrimoine a fait construire il y a quelques années un hôtel sur les ruines de la cité. Après plusieurs années de combats, les Indiens de la région ont obtenu gain de cause auprès de la justice. L'hôtel privé sera transformé en musée. Marimari, Inche Mapuchenguén, yo soy mapuche. No soy de ninguna comunidad así que haya nacido en alguna comunidad y esté ahí viviendo, pero participo en el Camaruco de la comunidad de las Huaytecas, que está aquí en Bolsón, esta comunidad, y también del Camaruco de la comunidad de Santa Rosa Leleque, que está en Leleque. Que supere el 7% ofrecido por el gobierno santafesino en el marco de la mesa paritaria. Mientras tanto, los empleados municipales se adelantaron y desde hoy y hasta el jueves también paran por 72 horas. En este caso, el reclamo es por un incremento salarial del 20%. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Este es un tejido ancestral, el telar. Representa mucho al pueblo mapuche, ¿no? Porque significa que los mapuches aún estamos de pies. Que aún vivimos. Todos los dibujos que se hacen en este telar, todo está representado con todo lo que es la naturaleza. Todo representa este trabajo, tanto la naturaleza como el vivir de uno. Lo estoy haciendo para venderlo, porque también esto es algo de lo económico que entra acá en la comunidad, ¿no? Para seguir sobreviviendo, para seguir en esta lucha que también uno ha comenzado. Acá en Patagonia es famoso el alambre que camina. Es constante desde el año 1900 a la fecha que el alambre avance. Mágicamente de un día para otro, de una semana para otra, porque por ahí las distancias acá son muchas y por ahí los campos quedan vacíos por algún tiempo, se cambian los postes del lugar y el alambre avanza y por ahí se come una franja y esa franja son 1000 hectáreas. En un movimiento.
abuelas han vivido y han muerto en nuestros territorios. En este momento nosotros hemos podido recuperar 500 hectáreas, mientras que Benetton sigue alambrando más extensión de tierra. Calculamos que tiene más de 1,5 millones de hectáreas y aquí en la Patagonia nomás. Nosotros hemos sido despojados del lugar por la justicia, por la fuerza, haciéndolo tremendo desastre con nuestra sembrado, con nuestros animales, con nuestros aves y nuestra casa, que la tiraron toda a la ruta en el 2002. Y así va avanzando, se organiza más que nada por puestos, los puestos están diseminados por la extensión de las estancias. Dentro de los puestos hay generalmente hermanos mapuches que viven en una semi-esclavitud, ¿no? Porque es como estar todo el día ahí, toda la vida ahí. Se le da una ración de carne semanal y un sueldo. Y te llevan algún tipo de alimento. Eso te lo lleva el administrador en camioneta. Y el administrador también te sugiere, obligándote a que tus hijos tienen que ir a la escuela con internado, con lo cual no puede haber niños criándose en esos puestos, sino que tienen que salir a educarse fuera. Y bueno, y el territorio lo manejan así. Le fils d'Attilio et de Rosa est venu avec un de ses amis passer le week-end dans la communauté. Ils attendent que quelqu'un les prenne en autostop pour rentrer à Esquel, situé à une trentaine de kilomètres de là, pour être à l'école le lendemain matin. La amenaza en general del pueblo mapuche, bueno, por eso es territorio. Y dentro del territorio entran muchas cosas. También está la minería, está petrolera, está la contaminación. Entra todo dentro del territorio. Esto ha sido un pasamano de tierra. Esto lo hemos ido descubriendo a través de los 8 años de conflicto que tenemos. Abrimos la puerta. Aquí rompimos un silencio donde aquí hay que seguir descubriendo muchísimas cosas, además de todo lo que hemos descubierto. Así que no podemos decir si Benetton compró el año pasado o hace 20 años, o que si esto era compañía inglesa o no era. Aquí ha sido un enjambre de engaño. La compañía Tierras del Sur, que primero fue de los ingleses y ahora el mayor accionista es Benetton. La historia de esta compañía se remonta inmediatamente posterior a la conquista militar del territorio. El gobierno argentino hace un acuerdo con la compañía de ferrocarriles inglesa y a cambio de la instalación del ferrocarril, que también le habrán pagado para que suceda, el gobierno argentino le entregaba una franja de territorio a un lado y otro del tendido ferroviario. Ese límite prefijado nunca fue respetado, sino que siempre fue más ancho. Y también durante los años fueron como avasallando y usurpando territorio de las comunidades originarias que había al paso del ferrocarril. Ese ferrocarril actualmente es turístico y recorre poquitos tramos, lo conoce como La Trochita, y originalmente recorría de Esquel a Ingeniero Jacobacci, ahí unía con otra línea de tren y sacaba todos los productos, los frutos del campo, digamos, al puerto de Carmen de Patagones. Actualmente esta compañía tiene más de 1 millón de hectáreas, sin marco legal, digamos, porque si bien ese acuerdo era de la compañía inglesa de tierras, los italianos, digamos, compran la sucesión de los ingleses y no termina de estar reconocido legalmente. Pero como su poder económico es grande, bueno, pueden estar ahí. Cuando se le pregunta cómo pudo obtener estas tierras, aquí no hay mucha claridad. Cuando se le pide documentación, no hay documentación. Cuando uno quiere saber quién le vendió, cómo compró, por qué tanto, no hay nada.
También ahora Benetton compró una fábrica que procesa la lana en Trelew, en Esquel, y con lo cual tendría ya casi el tablero del monopolio completo, ¿no? Tiene la tierra, las ovejas, los guanacos y la lana, y la exporta, y después venderá sus pullovers, calculo, ¿no? Por eso se hizo famoso. Así que, bueno, eso es más que nada. Lo que sí, bueno, dentro de Benetton es como el gran vecino, ¿no? Porque es el vecino de casi todas las comunidades mapuche, por lo menos de Chubut, de la zona noroeste. Nosotros somos mapuche y lo privado es del mapuche. Y muchos tienen muchas dudas en todo esto, o que si dicen que nosotros estamos pasando por encima de una propiedad privada. Hay que pensar de que han pasado por encima de nuestra propiedad privada y no se han conformado con eso, sino que han despojado y matado a nuestros ancestros para quedarse con eso y después decir que es propiedad privada. El gobierno, ¿qué ayuda nos da? Ninguna ayuda, todo lo contrario. Manda a sus políticos para seguir dividiendo a las comunidades, para seguir dividiéndole internamente también a las comunidades. Eso es el trabajo que hace el político. ¿Para qué? Para que le quede más fácil a ellos poder hacer lo que ellos quieren hacer. Lo que ellos quieren hacer es quitarle todo el territorio a las comunidades. Entonces, por ese lado ellos siguen, ¿no? Siguen avanzando y siguen dividiendo a las comunidades. Los abuelos decían, y nosotros veíamos qué respeto tenían ellos a la naturaleza, de distintas maneras. Entonces hoy es exageradamente lo que hacen, lo que han hecho y lo que quieren seguir haciendo. Continuamente cierra caminos, ha cerrado rutas provinciales, cierra ingresos a comunidades, cerca a comunidades, cierra escuelas, abre escuelas, cierra estaciones de servicio y abre comisarías. O sea, como que es el que maneja el territorio y decide por dónde van los caminos o por dónde no. Mucha gente que se fueron de sus propias comunidades, porque bueno, el gobierno le ofrece un lugar más bonito, una casa más bonita, que en la ciudad van a tener todo, que no le va a faltar más nada, que en la ciudad van a ser ricos, porque van a estar en una ciudad, en una casa rica, en una casa limpita. Pero si uno vive en la ciudad y si no trabaja, el gobierno no te va a venir a pagar la casa, no te va a venir a pagar la leña, no te va a pagar el gas, la luz. Nada te va a pagar el gobierno. Así que sí, siempre tenés que trabajar en la ciudad. Trabajar en la ciudad y trabajar en tu territorio. Te conviene seguir trabajando en tu territorio. A nuestros abuelos no los criaron, así nuestros papás tampoco nos criaron con mucho lujo. Pero sin embargo vivimos. Y seguimos viviendo, y le seguimos resistiendo muchas veces como es aquel imperio que nos quiso venir a matarnos. Entonces, no podemos decir que nos han derrotado. Seguimos vivos, y seguimos luchando, y seguimos resistiendo. Eso es lo más importante dentro del pueblo mapuche. El político puede estar, siempre va a estar dentro de las comunidades, pero nunca nos va a poder ganar. Antes de eso, las leyes de nuestra Mapu, de nuestra naturaleza, está presente. Si no está escrita, está presente. Y la Mapu es una sola. La Mapu no muestra dinero y la Mapu no muestra diferencia. ¿Y cómo nosotros podemos creer en tanta diferencia también? Porque vengan los fulanitos que quieren saber más o que quieran tener más dinero. Aquí en este mundo improvisado, el nativo siempre está con el pensamiento de la Mapu, de la naturaleza y de todo el contenido puro que tiene.
Venimos acompañando el proceso global de la cultura, que por estos tiempos se da más que nada en el proceso de recuperar la identidad y el contacto con la naturaleza a través de las ceremonias, y esa fuerza, esa energía, ese vínculo que se va generando con la tierra genera estos impulsos para recuperar el territorio, porque el vínculo fundamental del mapuche en su significancia es hombre de la tierra. Y en la tierra se es, y con la tierra se crece. La pureza de la naturaleza no se va a comparar con nada. La armonía que tiene la naturaleza no se va a comparar con nada. Todo lo que envía la naturaleza, lo que aquí vemos y sentimos el día a día, no se puede comparar con nada. Por eso nosotros, el mapuche, que se siente mapuche, jamás puede ser un ambicioso. Este domingo se va a hacer una ceremonia y se va a ir a agradecer a los Ñen, que son nuestros espíritus protectores, los dueños de cada uno de los elementos de la naturaleza en los que nosotros creemos, ¿no? Como que nosotros no somos dueños de la naturaleza, somos parte de la tierra, de la Mapu. Y como parte de la Mapu, no nos mandamos solos, sino que sabemos que cada elemento de la naturaleza tiene su propio cuidador, su propio Ñen. Y a ellos es a quienes le vamos a agradecer que nos hayan permitido que se puedan instalar nuevamente ahí, y ojalá haya esa conexión entre hombre y naturaleza para encontrar nuevamente el equilibrio que se perdió, ¿no? Tal vez va a llegar el momento que todos los mapuches nos volvamos a levantar, nos volvamos a despertar y decidir y decir que el gobierno no nos tiene que seguir manejando. Simplemente por un pedacito de pan o 200 pesos que nos dan, una bolsa de comida, la caja de pan que muchas veces dieron. ¿Quién le vota más al gobierno? ¿A dónde va a buscar todos esos votos el gobierno? El gobierno va a buscar el voto en las comunidades. ¿Y qué vive en las comunidades? Somos los mapuches. Entonces desde ahí él va a buscar su voto para poder ganarlo y llegar a donde ellos quieren llegar. Pero hoy se acuerda de esa comunidad que él fue a pedir su voto, aquellos que lo votaron. No se acuerda. No me acuerdo cuándo fue que lo empecé. Lo que estamos haciendo nosotros, también que sirva para muchos, para muchas. No únicamente que me sirva a mí, no únicamente que sirva para el pueblo mapuche, sino que sirva para muchos que en este momento están en la misma situación en distintas partes del mundo. Comme le fils de Tilo et de Rosa, les Indiens mapuches attendent. Attend toujours que la justice fasse valoir leurs droits face à une mondialisation peu soucieuse des peuples originaires. Ils attendent encore. Desde distintos puntos del territorio de lo que hoy se llama Argentina. El pueblo Com, el pueblo Diaguita, el pueblo Aba Guaraní, el pueblo Guaraní, el pueblo Coya, el pueblo Mapuche. Venimos con propuestas,
propuestas concretas. Porque no somos pueblos dejados, somos pueblos conscientes, estratégicos. Estas son nuestras propuestas políticas, nuestras propuestas que merecen una respuesta. Pacto del Estado con los pueblos originarios para la creación de un Estado plurinacional. Reparación territorial. Es urgente la decisión política inmediata para que se realice el relevamiento y restitución a los pueblos originarios y sus comunidades de tierras aptas y suficientes en manos del Estado Nacional, en jurisdicción de diversos organismos, el ejército, los parques nacionales, las universidades, etc., para paliar la necesidad imperiosa de espacio físico para nuestro desarrollo cultural y económico. Decisión presidencial de aplicar de una vez y por todas la Ley de Relevamiento Territorial, aprobada hace ya 4 años. Esta ley es frenada por los gobernadores provinciales que, por proteger intereses de terratenientes y empresarios, impiden que se aplique. Pero el Estado Nacional tiene plenas facultades para implementarla a través del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Reparación cultural y educativa. Que se reconozcan las lenguas indígenas como lenguas oficiales del Estado argentino. Otro de los puntos importantes y muy importantes es la reparación de nuestra Pachamama, nuestra madre naturaleza, nuestro Gualmapu en Mapuzungún. Esa madre que, como decía nuestra hermana, nos alberga a todos, nos acuna a todos, nos cuida a todos. Una decisión presidencial que promueva, como dice Evo Morales, el Tribunal de Justicia Climática y Ambiental. Y la vida de nuestra madre naturaleza por encima del código de minería, de la destrucción de los desmontes y del avance destructor de la industria soquera. Este va a ser un día histórico. Venimos con fuerza, venimos con propuestas, venimos con la guía de cada uno de nuestros mayores. Venimos con paso firme. No nos van a callar, nunca nos callaron. Porque como dijo un lonco, habrán cortado el árbol, pero las raíces nunca jamás, nunca jamás.